más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve. Y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer. Y bueno, ya a horas del 22 de octubre, donde todos nosotros decidiremos quiénes van a ser las nuevas autoridades que nos van a gobernar los próximos 4 años, a partir del 10 de diciembre del 2023. También es verdad que existe la posibilidad, y así lo establece nuestra Constitución Nacional, que el 19 de noviembre, si ninguno de los tres candidatos con posibilidades, recordemos que son 5 candidatos, llegan al balotaje, el 19 de noviembre se definiría quién va a ser el presidente o presidenta de la República. Así que son momentos de mucha reflexión, son momentos de hablar mucho con amigos, con familiares, de pensar, pero fundamentalmente entrar en una situación introspectiva ante una situación difícil que estamos viviendo como país y que también el mundo está convulsionado. El ataque certero terrorista de Hamas al Estado de Israel también convulsionó un mundo que ya venía golpeado con la guerra Rusia-Ucrania y que esto indudablemente generó hoy también un grado de conmoción cuando uno ve las imágenes, realmente son aterradoras. Pero bueno, tenemos que continuar. Hoy en el programa vamos a estar hablando con una ingeniera agrónoma muy conocedora del tema campo y agroindustria. Es la ingeniera Claudia Bachur, donde vamos a hablar de campo y de política y ver, digamos, de qué manera se puede entender un poco más la política al hombre de campo, la política a la agroindustria, que sigue siendo la generadora de divisas más importante que tiene el país. Así que de todo esto vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando en la editorial respecto al acto eleccionario del día 22 y vamos a hacerlo lo más amable posible. Hacemos una barrida y ya vamos a la editorial. El próximo 22 de octubre los argentinos vamos a votar por décima vez a la elección de candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Si partimos desde el año 1983, donde fue ungido presidente de la República Raúl Alfonsín, en el año 1989 Carlos Menem, en el año 1995 Carlos Menem, 1999 Fernando de la Rúa, 2003 Néstor Kirchner, 2007 Cristina Kirchner, 2011 Cristina Kirchner, 2015 Mauricio Macri y 2019 el actual presidente de la República, Alberto Fernández. O sea que esta es la décima vez desde los 40 años ininterrumpidos de democracia que vamos a concurrir a elegir quién va a ser el que va a manejar los destinos por 4 años de nuestro país. En un escenario donde lo que prima es la incertidumbre y donde prima el miedo también. Digamos, son dos sentimientos claros que hoy se están dando en la sociedad argentina que está a pasos, a días, a horas de elegir un nuevo presidente o presidenta de la República. Y lo que fuimos viendo en todo este escenario es las distintas
estrategias que se fueron dando. Yo les voy a marcar algunas que donde yo le diría que el domingo a la noche miren, observen. Empecemos por Patricia Bullrich. Patricia Bullrich necesita, y esto lo estamos viendo en estas últimas horas, cómo fue armando sus cierres de campaña. El día martes estuvo en la zona de Cuyo, San Juan, San Luis y Mendoza. ¿Por qué? Porque es muy importante, históricamente, desde Cambiemos y Juntos por el Cambio, es decir, desde el 15 hacia adelante, la zona Cuyo siempre y fundamentalmente Mendoza le dio muy buenas alegrías a Juntos por el Cambio. En Las PASO fue un triunfo contundente de Javier Milei. Sacó el 45% de los votos en Mendoza y en todo Cuyo, juntando San Juan y San Luis, en la región hizo el 42%. Para eso es muy importante que Patricia Bullrich pueda generar algún plus de la elección que hizo PASO, porque es una... Exactamente, para decirlo con propiedad, es el 7,8% del padrón electoral la zona de Cuyo. El día miércoles estuvo en Santa Fe y en Córdoba, dos provincias centrales también para Juntos por el Cambio, en el cual debe elevar la cantidad de votos para tener claramente posibilidades de entrar al balotazo. O sea, como los que van viendo, cada uno fue haciendo su estrategia. Lo de Patricia Bullrich se ve en zona centro y en zona Cuyo. Y obviamente también es muy importante para ella todo el interior de la provincia de Buenos Aires, que es casi el 11% del padrón electoral nacional. Digamos, todo lo que es la franja productiva es donde hay que mirar con mucho detenimiento cómo está la elección y cómo Juntos por el Cambio trabaja ese día y cuál es la posibilidad de recepción de votos. Sergio Massa, por su parte, tiene dos lugares estratégicos o dos zonas estratégicas. Una es la zona norte, todo lo que es el NEA, las provincias del NEA, las provincias del NOA, La Rioja y Catamarca. Ahí, digamos, es importantísimo para el candidato de Unión por la Patria levantar los niveles de voto que se obtuvieron en Las PASO. O sea que ahí hizo muy buena elección Javier Milei. O sea, los gobernadores y los dirigentes peronistas van a tener un trabajo fundamental en poder llevar a Sergio Massa a la segunda vuelta, es decir, al balotaje. Y lo mismo que los intendentes del Gran Buenos Aires. Las fortalezas y las necesidades de Sergio Massa están puestas en el norte argentino y en el conurbano bonaerense, en el cual es muy importante, fundamentalmente, levantar los guarismos electorales en la tercera sección electoral. Toda la zona sur del Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí se produjo un hecho que está conmocionando la política, que es lo que se llama el Insaurralde Gate. O sea, que Lomas de Zamora es el 9.8, casi el 10% del padrón de la provincia de Buenos Aires de la tercera sección electoral. Que obviamente el gran temor es que tenga secuelas para todos los intendentes, o lo que se denomina comúnmente los varones del conurbano, en toda esa franja inmensa que es la primera sección electoral, que es la zona norte-oeste del Gran Buenos Aires, y la tercera de la zona sur. O sea que ahí también la estrategia de Sergio Massa y de Agustín Rossi fue plantear con muchísima fortaleza, no es casual, el cierre el día martes en el Club Arsenal de Sarandí,
en el distrito de Avellaneda. O sea, era necesario hacer un cierre en la tercera sección electoral con un peronismo mostrando un peronismo unido. Hay que hacer una salvedad. Fue todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, excepto el peronismo de Lomas de Zamora. ¿Por qué marco esto? Porque es de muchísima importancia Lomas de Zamora en ese escenario de tercera sección electoral para el peronismo. O sea que habría que verlo esto con mucho detenimiento. Es tan importante para Massa como para Bullrich, zona centro y zona Cuyo, para Massa, y vuelvo a repetir, el norte de nuestro país y el conurbano bonaerense. Javier Milei está haciendo una campaña donde lo que está tratando es de exponerse lo menos posible. ¿Por qué? Porque quiere cometer la menor cantidad de errores posibles. Javier Milei sabe, según todos los sondeos preelectorales, tomándolo, digamos, entre pinzas los sondeos, porque han tenido errores estratégicos fuertes, pero él sabe que hoy la posibilidad de estar en segunda vuelta es casi segura. Es el que mejor consolidado está para llegar al balotaje en la República Argentina. Y está a unos 5 o 6 puntos para poder entrar como ganador en primera vuelta. Difícil, muy difícil. Pero, digo, entonces, ¿cuál es su estrategia? La menor cantidad de apariciones posibles y tratar de cometer los menos errores, que creo que es lo que de alguna manera se está viendo en estos últimos 15 días de campaña. Mucha tranquilidad, mostrarse mucho con su pareja, que es Fátima Flores, siendo a lugares muy pensados, donde pueda no tener problemas, porque lo que está es garantizando cometer la menor cantidad de errores posible. Le diría, de los 5 candidatos, estos 3 son los que más posibilidades tienen. Y el otro punto que hay que mirar muy bien, o el otro dato que doy en este cierre de campaña, es cuál va a ser la concurrencia a la elección general. La historia indica que entre las PASO y las generales siempre hay una concurrencia que debe tener un piso aproximadamente de un 5 o 6% más. Estamos hablando entre 1.300.000 y 1.700.000 ciudadanos que concurren a las generales. Esto pasó en el año 2015, esto pasó en el año 2019, con un patrón histórico donde esa mayor concurrencia entre las PASO y las generales siempre tuvo un beneficiario, que fue Juntos por el Cambio. En el 2015, cuando Macri fue presidente, Macri aumentó el caudal de votos entre PASO y generales, y lo mismo pasó en el año 2019. Mauricio Macri había perdido las elecciones PASO por 16 puntos, y en el 2019 fue derrotado por 8 puntos. O sea, creció casi 2 millones de votos entre PASO y generales. Así que este es otro tema que hay que mirarlo con mucho detenimiento, en un escenario totalmente atípico para la sociedad argentina, al menos en estos 40 años de democracia. Por eso marqué que esta es la décima vez que votamos para presidente y vicepresidente de la República, pero en un estado anímico totalmente diferente a otros momentos. Ni en el 2003, que Argentina venía de una implosión económica social muy fuerte, que fue el 2001, pero ya se llega al 2003 con una cuota de mayor serenidad. Yo creo que el trabajo ahí entre Eduardo Dualde, Raúl Alfonsín haciendo ese gobierno de coalición y la aparición de Roberto Lavagna habían atemperado
una crisis, pero fundamentalmente habían alineado a una sociedad que estaba en ebullición. Hoy eso no se ve. Hoy se ve una sociedad donde le está costando prever o imaginar futuro. Y por ende, es una sociedad con mucho miedo. Una sociedad que está mirando cómo sigue esta película. Pero los protagonistas somos todos nosotros. Yo creo que la mejor salida es ir a votar, porque es el día en el cual el ciudadano pasa a ser protagonista central de su país. Me parece que no votar hoy es un acto de no compromiso, es un acto, digamos, que nos perjudica a todos. Decidamos por uno o por otra, pero decidamos, vayamos a votar, que es el día nuestro. Creo que vienen momentos difíciles, pero me parece que quedarse con bronca sin poder manifestarlo es malo. Y la manifestación es el voto. Vayamos a votar. Hoy vamos a presentar tres placas que tienen que ver con la inseguridad alimentaria y que se convirtió en problema estructural. Y en países como los nuestros, que puede alimentar a 400 millones de ciudadanos en el mundo, y sin embargo, hay muchísimos argentinos, compatriotas, casi el 10% en indigencia, es decir, que no pueden cumplir el ciclo básico de 4 comidas para poder desarrollarse ampliamente. La placa 1, cuya fuente es la FAO y el Banco de Alimentos, el 22,5% de las personas en América Latina y el Caribe no cuentan con los recursos necesarios para acceder a una dieta saludable. Sorprendentemente, esta región representa el 20% de la cantidad global de alimentos que se pierden desde la fase posterior a la cosecha hasta el nivel minorista, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas sobre agricultura y alimentación. En América Latina hay 47 millones de personas que padecen hambre y 820 millones de personas en el mundo padecen hambre. 2.000 millones de personas padecen inseguridad alimentaria moderada o grave en el mundo. Esto es de la FAO, que depende de Naciones Unidas. Todos estos datos que dimos recientemente. La placa 2, específicamente en nuestro país. En Argentina se pierden y desperdician 16 millones de toneladas años de alimento. Pérdidas y desperdicios no son sinónimos. Pérdidas se generan en los primeros eslabones de la cadena: producción, procesamiento y transporte. Desperdicios se generan en los eslabones de comercialización y consumo. La gran paradoja es que Argentina produce alimentos suficientes, según la FAO, para 400 millones de personas. La fuente de todos estos datos que dimos es la Dirección Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y la tercera placa, tenemos que un tercio de los chicos en Argentina, el granero del mundo, sufre hambre y el 60% recibe comida de Estado. La cantidad que se alimenta en comedores escolares o comunitarios es récord. La inseguridad alimentaria se traduce en hambre y reducción de la dieta de alimentos. Se trata de un problema de tipo estructural que excede uno u otro mandato de gobierno. La fuente es el barómetro de la deuda social de la infancia de la Universidad Católica Argentina. Como vemos, uno de los temas centrales
que está teniendo la Argentina. Venimos hablando mucho y hemos presentado cuadros del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. 40%, un poquito más de 40% de pobres. Dentro de ese 40-30% pobreza crónica, ya con tres generaciones, abuelos, padres e hijos. Y casi un 10%, un poquito más de 9% de indigentes. Esta es la realidad, y por eso presentamos estos cuadros en una Argentina que tiene de todo, pero está faltando todo, fundamentalmente. Para 40 millones, para 40% de argentinos que viven en la pobreza, y lo que es más grave aún. Hoy, trabajadores formalizados, el 30% son pobres. Planteo esto porque el próximo domingo decidimos nosotros qué país queremos para los próximos años. Bueno, ya está en nuestros estudios, es la ingeniera agrónoma Claudia Bachur. Dentro de pocos segundos estaremos con ella. Pero antes, en la voz de Karina Rodríguez, presentamos en sociedad a la ingeniera Claudia Bachur. Claudia Bachur es ingeniera agrónoma desde la producción primaria hasta la cocina. Desde el campo a la mesa, trabaja en asistencia técnica y facilitación ontológica para poner en valor y en contacto a toda la cadena y sus actores. Ha desarrollado productos de comunicación, mercados, ferias, eventos y foros. Algunos ejemplos son Caminos y Sabores para el Grupo Clarín y Del Territorio al Plato para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es socia fundadora y vicepresidente de la Asociación de Alimentos y Cocinas Regionales de América y es socia de la consultora Factor Local. Hacemos una breve pausa y ya en nuestros estudios Claudia Bachur vamos a conversar con ella. Bueno, ya la tenemos en nuestros estudios a la ingeniera agrónoma Claudia Bachur, que aparte voy a contar una infidencia. Claudia Bachur es amiga personal, pero es la ideóloga que tiene que ver con que yo esté acá en esta pantalla haciendo un programa de política en un canal de agro. Entonces hoy por primera vez viene al programa. ¿Y sabes por qué te invité hoy? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y vos? Y gracias por venir. Muy bien, un placer. ¿Pero sabes qué fundamentalmente? Porque siempre me hablaste de cómo se puede integrar la política con el sector más productivo, con el sector más generador de divisas y lo difícil que es al político entender todo ese sistema de producción o ese sistema donde cuesta mucho relacionarse con el hombre de campo. Y no solamente por lo que pasó en el 2008 hacia adelante, sino en general a la política le cuesta entender. Me decías fuera de cámara que casi ningún candidato a presidente o a presidenta de la nación habla con claridad sobre estos temas. Y por eso un poco la idea es conversar estos temas. Vos sabés que hace muchos años yo iba a hablar de la producción fruto-hortícola a un programa de televisión, yo era muy joven, y un día, conversando con el conductor del programa, se me escapó esta frase. Bueno, en la Argentina nunca hubo una política agropecuaria. Y cuando terminé de decirlo me asusté, dije, uy, me van a matar. Y en el corte dije, uy, perdóname, la verdad que se me fue,
No, tenés razón, nunca hubo una política agropecuaria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hubo políticas, sí, hubo políticas, hubo retenciones, no retenciones, la bolsa de cereales, millones de cosas que el INTA, hubo política. Se crearon instituciones muy importantes que hicieron un diferencial grande para la Argentina en relación a lo que es Latinoamérica. Ahora, eso que fue una visión de un momento en la historia argentina, no se logró transmitir adentro de lo que es los políticos. O sea, ¿qué pasa en la clase política? ¿Qué piensa la clase política del sector agropecuario, del sector productor de alimentos? ¿Hasta qué punto los políticos tienen un relacionamiento con los dirigentes agropecuarios y con los especialistas en agro para entender cuál es la problemática del sector, cuáles son las capacidades del sector y cuál es el rol de la Argentina en el continente latinoamericano con respecto al sector? Es decir, esa es una pregunta que debiéramos hacernos, o sea, ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Para qué nos comunicamos? A mí a veces, solo de profesional, me da la sensación que en la dirigencia agropecuaria hay tanta preocupación por la incertidumbre que muchas veces se habla más de pedimos certezas, pedimos certidumbres, pedimos que bajen las retenciones, pedimos más que propuestas. Es decir, por supuesto que hay propuestas. Yo te mandé a vos un documento hermoso sobre muchas propuestas y en general la gente del campo está de acuerdo. Aunque estén en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, o en Mendoza, o en Catamarca. Porque el productor agropecuario tiene una raíz productiva, va a invertir, va a seguir produciendo. No es especulador como base. Después, obviamente, la situación te puede obligar a tomar algunos recaudos, vender o no vender, porque te tenés que defender. Bueno, yo te digo que vos planteás, para mí, algo medular, que tiene que ver que la Argentina lo que nunca pudo sostener fue políticas de Estado. Cuando hablamos de certidumbres o cuando hablamos de certezas, las certezas las tenés que plantear hacia el futuro. Y Argentina todo es corto plazo. O sea, cada gobierno viene y plantea sus propias políticas. Le cuesta mucho hacer políticas integrales y respetarlo. Esto me parece que es central en lo que viene sucediendo. Claro, es decir, o sea, ese es un punto clave. Otro punto clave es cómo se hace para tener una clase política dirigente que entienda el sector productivo, que entienda la complejidad enorme del sector productivo, porque no es lo mismo producir invernada en la provincia de Buenos Aires o cría o hacer soja que hacer peras en la Patagonia. O sea, toda la gran problemática y la gran complejidad tecnológica, o sea, no solo económica. ¿Y cuáles son las posibilidades hacia el futuro? O sea, ¿cuál es el rol de Argentina? Digamos, ¿para qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? La pregunta es, vos te subís al auto. Y vos te subís al auto y dices, ¿a dónde voy? No puedes arrancar el auto en la nada. O peor te lo digo, no te subiste al auto. Digamos, si vos decidís ir a Quilmes, no te vas a ir a Ezeiza a tomarte un avión. ¿No? Sí, sí. Entonces parece como que ponemos el carro delante del caballo y como en una cosa loca, sin saber hacia dónde, cuál es nuestra idea, hacia dónde estamos yendo. Yo toda la vida trabajé, digamos, en la parte de valorización de alimentos, o sea, la mayor parte de mi carrera me dediqué a la valorización de alimentos regionales y yo veo ahí un potencial gigantesco. O sea, si nosotros pudiéramos imitar alguno de los enormes desarrollos tecnológicos, por ejemplo, que hizo la Argentina en el vino o lo que hicimos en la región pampeana en producción de cereales o de oleaginosas y el complejo aceitero, lo pudiéramos imitar en otras regiones del país. Nosotros tendríamos un país con una capacidad, digamos, con una red productiva muy importante que además genera arraigo en el territorio. Porque si vos recorres la Argentina, ¿qué te pasa? Vos ves unos pueblos divinos, ¿no? Porque yo estuve hace unas cuatro semanas en San Luis, casi en el límite con La Pampa, ¿no? Y vos ves unos pueblitos, fui a un pueblo Arizona en San Luis, sí. Un pueblo muy chiquito que es la cabecera del ferrocarril Mitre y que le pusieron Arizona cuando hicieron el ferrocarril porque parecía Arizona.
Es un pueblo muy chiquito. Ahora, vos te pones a hablar con el intendente de Arizona o con el intendente del pueblo de al lado, que es Anchorena, y le preguntás, ¿hay déficit habitacional? ¿Hay gente que no tiene trabajo? Y la gente tiene trabajo. Y habrá algún chico que se casa o que está alquilando o lo que sea, pero hay vivienda. La gente tiene lugar donde vivir o viven en el campo. Digo, esa Argentina que tenía una tradición y que en los pueblos sigue existiendo, vos no la ves en los cinturones de las grandes ciudades. No, eso no... Entonces vos en las grandes ciudades, donde vos tenés la inseguridad... Pero ahí no hay ningún tipo de planificación y política, digamos, para, claro. Entonces, para poder... Digo, hay una oportunidad en el sector al que nosotros pertenecemos, que tendría que plantearse un diálogo muy profundo. En algunos momentos se hicieron programas agropecuarios, se hizo un programa nacional agropecuario, pero creo que tiene que ser un programa que tenga en cuenta, digamos, a algunos notables del agro. Hay mucha gente muy importante que entiende bastante bien cómo funciona el país en general con respecto al agro, y preguntarles hacia dónde vamos, cómo lo podemos hacer, pero primero hacia dónde vamos. Nosotros, por ejemplo, mira, en el tema de la producción de alimentos y de la valorización de alimentos y de la gastronomía y del turismo, tenemos una oportunidad enorme. Tenemos un desarrollo de productos ahora de pequeños productores, pero que se podría pasar a las grandes cadenas y empezar a trabajar como se trabaja, por ejemplo, la carne, que es muy famosa en el mundo. Digo, esas lucecitas que tenemos, debiéramos ponernos la camiseta, como nos pusimos la camiseta en el Mundial, y decir, con esto podemos ir adelante, ¿no es cierto? Y me parece que por ahí va. Yo creo que una conversación de la política con el agro es fundamental. O sea, si no podemos conversar, es muy difícil ir a un futuro diferente sin conversaciones profundas, productivas, digamos. Que yo creo que también es verdad, y esto es una crítica que históricamente yo le hice al kirchnerismo, fue que rompió todo tipo de diálogo. Cuesta mucho dialogar, la política no dialoga. Y si la política no dialoga, la pregunta que te hago es, ¿cómo haces para trasladarlo a dialogar con todo un sistema productivo alimentario? Bueno, es un desafío que si nosotros realmente queremos tener un gran país, y que las posibilidades para tener un gran país las tenemos, porque tenemos la gente, tenemos el conocimiento, tenemos el territorio, tenemos una diversidad climática enorme, y tenemos un posicionamiento en el imaginario del mundo, pero fundamentalmente Latinoamérica, de un país a la vanguardia. O sea, nosotros nos vemos horrible. Pero mira, Carlos, yo por el tema de los alimentos regionales y la valorización y de la cocina, viajé mucho por Latinoamérica, y nosotros hemos hecho innovaciones, aún también en esos temas, aunque parece que no, que no, muchos países nos admiran y nos preguntan. Te voy a contar una anécdota. Te cuento esto. Perdón. No. Yo estaba en México en el Foro Internacional de la Cocina Mexicana. Sabés que México es el primer país que logró el reconocimiento de patrimonio inmaterial para la cocina. Lo logró México antes que cualquier país. No solo lo logró, logró que la UNESCO considere la cocina como patrimonio. Y después logró que le den el galardón a México. México tiene un conservatorio y ese conservatorio hace un foro internacional de cocina. Entonces yo estoy ahí viendo las cocineras cocinando, todas con sus trajes típicos, una cosa hermosa, y veo un stand del Ministerio de Agricultura. Entonces voy y le pregunto, mirá, yo vengo de la Argentina, ¿cómo hacen ustedes con el tema bromatológico de las cocineras, con todos los productos? Nos copiamos todo de ustedes, me dice. Ustedes tienen lo mejor en bromatología. Ustedes, todo lo que ustedes hacen, nosotros lo leemos y nos lo copiamos. Yo me quedé helada, ¿entendés? Porque nosotros siempre pensamos que nosotros estamos últimos en la lista. Y no estamos últimos. Estamos bien. Yo eso no tengo ninguna duda de lo que estás diciendo. Parezco loca, ¿no? En esta semana diciendo esto. No, yo creo que, al contrario, creo que es así. Ahora, el problema que yo veo es que nunca lo pudimos materializar. El ejemplo más típico es la educación. O sea, Argentina tiene 5 premios Nobel. Argentina históricamente fue vanguardia en educación. Y Latinoamérica,
siempre fue el plus que nos diferenció con muchos otros países. Ahora, lo que sí, permitime, es que la falta de políticas, la falta de diálogo, generó situaciones como la que estamos viviendo. Pero esa no es una responsabilidad solo del sector político. No, no, seguro. Es una responsabilidad de todos. Exactamente, pero esto es así. Por eso digo, a ver, yo digo, ¿cómo se salió de la crisis fuertísima que fue el 2001? La política se pudo sentar, se pudo dialogar, pudieron generar una coalición entre Duhalde y Alfonsín en ese momento, y a partir de ahí se generó un gobierno de signo parlamentario. Y Argentina arrancó. Yo lo que vengo diciendo es, lo que le está faltando, porque obviamente que es muy difícil. Yo lo que te quería preguntar antes, yo lo que estoy viendo, metiéndome en este mundo y siendo un lego en esto, pero sí veo que es un mundo, todo el sistema agropecuario, el hombre, el campo, muy heterogéneo. Cuesta mucho generar homogeneidad. O sea, el trabajo que deben estar haciendo las entidades, el campo, la rural, Coninagro, Carvap, tienen que hacer un trabajo arduo. Pero mira, te voy a dar un ejemplo, te voy a decir algo. Para poder tener una comunicación, y es una cosa delirante lo que te digo, pero me encantaría que suceda, el sector productivo tiene que tener un interlocutor. O sea, si vos mirás cómo se arman en Europa, por ejemplo, vamos a un ejemplo, Italia. Sí. Italia tiene un presidente de Confindustria que engloba todo. La industria y el agro. Y el agro. O sea, el tema, por eso te tenés que poner de acuerdo en un par de puntos e ir por ello. Yo lo veo eso. Acá, digamos, no es imposible. En la conformación social de la Argentina. Es que si nosotros no podemos conversar, y hay una frase en el coaching ontológico que dice, un futuro diferente está a una conversación de distancia. Si nosotros queremos un futuro diferente y tenemos que sentarnos a conversar, y tenemos que sentarnos a conversar con las cosas muy claras, y además los interlocutores que conversan tienen que estar equiparados, porque, digamos, si uno habla en un idioma y otro en otro, nunca se van a comprender. O sea, hay que ponerse de acuerdo de qué estamos hablando y para qué estamos hablando, cuál es el objetivo de la conversación. ¿Te das cuenta? Es bastante difícil. Mirá, vos me decías siempre... ¿Me das 30 segundos? Vamos a una pequeña pausa y seguimos. Dale. Pausa. Bueno, seguimos conversando con la ingeniera agrónoma Claudia Bachur. Claudia, venías hablando el tema de la comunicación, el tema de lo difícil que es el encuentro. O sea, dabas un ejemplo de Italia, imposible en la Argentina. Imposible. ¿No? Pero creo que tenemos que ir encontrando canales y... Uno de los temas que siempre miré y que me generé, lo que me generó fue algún tipo de dudas, es que también la comunicación de las instituciones del campo no son tampoco del todo claras, ¿no? A veces es como que le hablan solamente entre ellos y se están olvidando del resto de la sociedad. Vos conocés, vos viajaste, Carlos, vos conocés, viajaste, tenés amigos, lees los diarios de otros países, ¿vos conocés algún lugar del mundo en el que la gente no quiera a los productores agropecuarios? En ningún, nunca. Al contrario. ¿Y qué pasa en Argentina? Sí,
O sea, ese ya es un tema para un trabajo gigantesco, es un replanteo del sector, ya la palabra sector es complicada, porque sector te aleja, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés un tema, tenés el tema de pensarnos adentro de la sociedad, pensarnos que vos haces 100 kilómetros por cualquiera de las rutas que te sacan de Buenos Aires o de cualquier ciudad, en algunas ciudades del país menos kilómetros, y estás en un área rural. Y estás en un área rural en la que hay una cultura totalmente diferente al de la ciudad. Cultura de diálogo, cultura de encuentro. Digamos, bueno, ¿cómo se hace para eso ponerlo en valor y adentro de la conversación? A mí lo que me parece es que ahí hay que tener un punto de observación, como te decía, de poner el caballo delante del carro, decir a dónde vamos y cambiar el punto de observación, en el sentido que si vos estás mirando la montaña, ves montaña, y si te das vuelta ves el mar, digamos. Hay un tema del observador, en cómo el observador construye esa realidad. Y para construir esa realidad diferente, tenés que pararte en un lugar diferente. Por eso creo que mirar lo que sería lo positivo y ver cómo valorizamos eso positivo que tenemos puede ser un camino. Ahora, en el tema de la comunicación, yo no soy especialista en comunicación, creo que hay un trabajo enorme para hacer. Un trabajo enorme para hacer, demostrar lo que significa el trabajo en el área rural desde todos los puntos de vista, porque hay pequeños productores y hay grandes productores, y hay producciones muy tradicionales y hay producciones muy innovadoras y muy tecnológicas. Esto que vos decís de las grandes diferencias no son solo grandes diferencias de latitud y longitud, son diferencias de tipos de proyectos que son todos válidos y cada uno está parado en un lugar en el que cumple un rol en ese pueblo, en esa localidad, en esa ciudad, en esa provincia y en el país. Y eso cuando recorremos la Argentina, a mí me molesta mucho cuando la gente dice en este país no se puede, este país. Y yo la verdad creo que este es un país maravilloso, lo que pasa es que hay que conocerlo para amarlo. No se puede amar lo que no se conoce. Y entonces es una cosa que se tiene que, como vos dijiste, la educación, se tiene que trabajar también en la educación. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Digamos, nosotros en la Facultad de Agronomía en la UBA creamos una materia con el ingeniero Hugo Cetrángolo que se llama Producción de Alimentos e Identidad Territorial. Y en esa materia, que es una materia de quinto año, ahora me jubilé, pero la dimos unos cuantos años, en esa materia que la cursan alumnos de todas las carreras que se dan en agronomía, la UBA, alimentos, ambiente y demás, hay alumnos de intercambio que la mayoría me tocaron de México y Francia. Vos a cualquier chico de quinto año, esa materia de quinto año, el fin de la carrera de Francia... Ya terminando la carrera de Francia o de México, ¿eh? Mirá que son dos países completamente diferentes. Le preguntás algo sobre la producción de alimentos de su país, saben todo, pero todo en un nivel de detalle que cualquier chico que estudia agronomía en Francia te va a explicar cómo se hace el foie gras, cómo se hace la lavanda, por qué, cómo... Bueno, lo mismo en México, absolutamente lo mismo. Esto no pasa en los alumnos argentinos. Los alumnos de Argentina, del final de la carrera, están muy sectorizados en el lugar en el que están y esto tiene que ver con que no se les enseñó en la escuela. Porque están sectorizados, obviamente, vos estás en agronomía, en la llanura pampeana, enseñás los cultivos de la región pampeana. Pero los chicos estos no aprendieron en la escuela, nuestros hijos, acerca de qué se produce en la Argentina. Lo mismo te pasa con los chicos que estudian gastronomía, y mucho peor los de gastronomía, porque en las escuelas de gastronomía les enseñan las regiones, en Argentina, durante muchos años les enseñaron las regiones de Francia. En los últimos años hay un trabajo grande de enseñar la región argentina y de qué productos tenemos y qué hacemos en la Argentina y qué cosas son valiosas en la Argentina. Pero ahí también nos falta un largo camino, porque hay que conocer a la Argentina, es un país enorme. Vos fíjate que lo que estás diciendo, por ejemplo, en Brasil, los embajadores brasileños tienen obligación, creo que, no sé si es qué cantidad de años, tienen que bajar a territorio, dejar su lugar donde están cumpliendo sus funciones y recorrer todo el país, ver qué está pasando a nivel industrial, a nivel agropecuario, para poder salir y volver a sus lugares a ejercer la diplomacia
digamos que es exactamente lo mismo que estás diciendo, que en Argentina eso no. Eso no es un pasa. Por eso te digo, esas cosas son cosas simples, no son cosas tan enormes, pero no. Hacen cambios muy profundos después. Son políticas, ¿no? Son políticas. Creo que es en Japón, pero no me quiero equivocar, que pasa lo mismo con los chicos que terminan el secundario, que tienen que hacer un viaje para terminar la escuela. Bueno, yo no soy especialista tampoco en educación, digo, solamente me especialicé en la valorización de alimentos. Y valorizar los alimentos es también valorizar una cultura, valorizar el trabajo de la gente. Por eso me parece que focalizar en algunas de esas cosas y tomar modelos exitosos que existen en el país nos puede ayudar a ir hacia adelante y no a la queja, ¿no? A ir en una mirada positiva, en una mirada optimista acerca del país. Sí, pues, aparte, te digo, hay algo que con respecto a esto que estás diciendo, nosotros hablamos mucho de este país, por ahí no hablamos de nuestro país. Exacto. O sea, nos cuesta mucho a veces por ahí tener esa pertenencia clara de nuestro país. Y fíjate que hay temas que por ahí cuesta terminar de analizarlo. Pero digo, vos recién dabas un ejemplo a 100 kilómetros, dijiste, ya empezamos la ruralidad, ¿no? O sea, como que está... Y vos ves la integración del hombre de campo con el comerciante en los pueblos, con pueblos medianos, grandes o chicos. Y lo que cuesta fundamentalmente generar el encuentro con las grandes ciudades. Digo más, yo a veces pienso que uno de los quiebres fuertes de la Argentina fue la Constitución del 94, cuando se terminó el voto indirecto, o sea, los colegios electorales, y el voto directo a presidente y vicepresidente de la República se instauró, y donde fundamentalmente la provincia de Buenos Aires tomó una magnitud central en la política argentina, pero no toda la provincia, sino el 27% de ese padrón electoral, que es el conurbano bonaerense. Hay un grado de conurbanización de la política que de alguna manera niveló para abajo. Y los políticos trabajan para eso, o sea, el discurso político va hacia ahí. Eso es lo que yo veo como simple ciudadana. Ahora mirá, para seguir hablando un poco del tema de la riqueza argentina, cuando esto que vos decís que nosotros decimos este país y no mi país, si nosotros en vez de vernos como en algunos casos como inmigrantes o en otros casos como pueblos, como descendientes de pueblos originarios que fueron colonizados, nos viéramos como un país con un gran sincretismo, con una gran mistura cultural y potenciáramos eso, solamente cambiando la mirada podríamos cambiar completamente de decir este país a mi país. Te voy a dar un ejemplo. ¿Vos alguna vez escuchaste un español que diga estamos haciendo tortillas de papas con papas originarias de Latinoamérica? No. No, nunca. Nunca. ¿O vamos a hacer la polenta con maíz originario de América, en Italia? ¿O el risotto con el arroz que viene de Oriente? Ese. Bien. Nosotros no nos adueñamos de nuestras cosas. No nos adueñamos, no, es como si no estuviéramos orgullosos de nuestras cosas. Y estamos viendo desde un punto de vista muy crítico de nosotros mismos y no potencializador de nuestras ventajas, de nuestro posicionamiento. De nuestras virtudes. Por ejemplo, mira, hay una discusión enorme en el tema de los veganos y la producción de carne. Sí. Y esto te encanta a vos. Yo sé que te encanta. Hay una discusión enorme, ¿no? Y entonces, esto es algo que me surgió en mi cabeza antes del Mundial, ya después del Mundial, impresionante. Nosotros tenemos jugadores de fútbol, archifamosos, deportistas de altísimo nivel competitivo, que cobran para, no sé nada de fútbol, pero sé que cobran para atarse los cordones del botín, para publicitar la marca del botín, que se sacan fotos comiendo asado, es decir, comiendo carne,
gratis, y lo publican gratis en sus redes que tienen millones de seguidores. O sea, yo veo así a la Argentina. A la Argentina la veo así. La veo preocupada por los veganos y no mirándolo a Messi que come las milanesas de la madre. Y entonces eso me preocupa mucho porque me parece como que nos tendríamos, si bien somos el país más psicoanalizado del mundo, creo yo, tenemos que hacer no sé qué cosa para mirarnos realmente y ver todo lo bueno que tenemos y ver cómo eso lo mejoramos y ponernos de acuerdo en una cantidad de puntos, por lo menos en lo que nos convoca, que es la producción de alimentos, el sector productivo primario, a ver cómo ese sector productivo lo llevamos a una escala superior y le ponemos más valorización, más industrialización a las cadenas, por un lado, y por el otro una gran conversación, que nos lleve a un futuro mejor. Que yo creo que, a ver, suena fácil, porque es verdad, yo estaba pensando en el ejemplo que estás dando del fútbol y el asado, porque aparte el jugador de fútbol lo plantea como nos juntamos días antes del partido y hacemos un gran asado y por ahí te muestran la parrilla que están haciendo, se está haciendo el asado y que van a comer después del entrenamiento. Digo, todo eso es verdad, bueno, pero es como que todo pasa en la Argentina. O sea, todo... ¿qué discusión podés tener cuando vos ves a un jugador de fútbol como Messi que dice que cuando termina con un partido de fútbol quiere comer un sándwich de milanesa como las que hace la madre? Digo... Digamos, es obvio que son personas que están absolutamente gestionadas desde el punto de vista nutricional. Entonces no hay nada que discutir. Nada. Después, cuando pasás al tema de cómo se produce la carne en Argentina, digamos, vos podés viajar por algunos países de Europa, kilómetros y kilómetros, kilómetros, no ves un solo animal. Los animales están todos estabulados. Y esto no es la realidad argentina. No es Entonces la realidad. Son cosas... que es muy difícil verse, ¿viste? Es muy difícil ver la identidad de uno mismo, porque uno se cree uno común, pero uno es distinto, todos somos diferentes. Y nosotros ahí tenemos que trabajar mucho en la identidad argentina, para ver cuáles son las cosas buenas que tenemos y esas cosas buenas, creérnosla. Pero no desde el punto de vista somos lo más, sino desde un punto de vista de realmente poner esmero en eso que somos buenos. Y mayor profesionalidad en todo. O sea, yo por eso digo, para mí es central de la Argentina que viene volver nuevamente a un escenario de diálogo, a un escenario de. Y que también haya profesionales en los distintos rubros para ir generando políticas. O sea, yo creo que se empezó a agotar en la Argentina que podés estar en un lugar solamente por ser militante. Y esto no es una crítica a este gobierno, ¿eh? Esto es en general. Yo, la percepción que tengo, Claudia, es como que implosionó el sistema político en la Argentina. O sea, como que la sociedad empieza a buscar otras respuestas. Y no estoy hablando del acto electoral en sí, ni estoy hablando de candidatos. Lo que estoy hablando es de políticas, como diciendo, me parece que se agotó una etapa, que fueron 40 años, y me parece que los requerimientos son otros. Y va a venir un cambio generacional, los dos tenemos hijos entre los 30 y los 40, va a venir un cambio generacional importante, y yo creo que esa generación de nuestros hijos... viene power, viene muy poderosa y por eso soy optimista. Yo también creo que hay un cambio fuerte y vos fijate, en una de las situaciones críticas, como vi en la Argentina, también ya empieza a haber un cambio generacional, no solamente en la política, que aparecen los sub-40 y los sub-50 como nuevas caras, pero también pasa en el mundo industrial, pasa en el mundo agropecuario, empiezan a haber nuevas caras, nuevas ideas, nuevas cabezas. Y tal vez todos los desarrollos enormes que hay desde el punto de vista de la comunicación, las redes sociales y todo esto nuevo, TikTok y YouTube y todas estas herramientas que existen, sean
una posibilidad para que la comunicación sea más efectiva, tal vez. Claudia, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Es la primera vez que viniste. Alguna vez más vas a venir. Juro volver a invitarte. Y si me permitís, voy a hacer el cierre del programa. Muchas gracias, Carlos. Y ahora el dato futurar. El dato futurar tiene que ver con Martín Insaurralde. Hombre muy fuerte en la política bonaerense y que realmente está sintiendo el rigor claro de lo que está pasando. Ya el teléfono no está sonando como solía sonar y cuando su círculo íntimo o él mismo llaman a algunos personajes importantes a nivel provincial o a nivel nacional, tampoco el teléfono es respondido. Le está costando mucho ubicarse a una nueva realidad en el cual dejó de ser una pieza fundamental en la construcción política del peronismo bonaerense y fundamentalmente de esta elección. Hay que recordar que era el jefe de campaña de Axel Kicillof que va por la reelección. Le está costando y le va a seguir costando porque el poder que manejaba era muy importante, pero tiene que empezar a pensar en pasado. Lo que hoy le está costando mucho y creo que va a ser muy difícil recuperar futuro político a Martín Insaurralde. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a ver ya con los resultados electorales en la próxima edición de Futurar. Agradecido, espero que les haya gustado y esto es Futurar. Pensar y hacer.